Tras la sorpresiva muerte de Juan Gabriel, amigos, celebridades y fans del intérprete mexicano han dado muestras de cariño y solidaridad hacia la familia. Sin embargo, no toda la gente ha reaccionado con el mismo sentimiento. Tal es el caso del director de televisión UNAM, Nicolás Alvarado, pues en su columna del periódico Milenio menosprecia el talento del cantautor. Soy uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un ídolo y sé también que el valor icónico que lo hace tal, equiparable al de la Virgen de Guadalupe pero también al de Octavio Paz, no por lo que hizo sino por lo que representa en el imaginario nacional, le otorga derecho a ser materia de análisis e incluso de homenaje en todos los espacios. Incluso en un administrado por la Universidad Nacional, escribe en su columna en el escritito, Nicolás Alvarado también califica a Juan Gabriel como uno de los letristas más torpes y chambones de la historia de la música popular, creo que a estas alturas no necesito acreditar el respeto que me inspiran ciertos productos de la televisión, comercial ni mi afinidad por la cultura gay, mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista. Me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada. Finaliza ante los comentarios y punto de vista personal del director de televisión UNAM y columnista de Milenio. Usuarios de las redes sociales han criticado su postura, e incluso han surgido peticiones de los alumnos de la UNAM para que Nicolás Alvarado deje la dirección de televisión UNAM. Hasta el momento, más de doce mil personas han firmado en change.org México para que Nicolás Alvarado salga del canal.